Durante la jornada de este viernes 20 de julio, los participantes en el Festival Internacional de Folclore de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos, pusieron bien alto las banderas de sus países sobre el terreno del campo de luchas de los Molinillos. Cual expertos luchadores, los integrantes de los diferentes grupos se lanzaron a la arena para medirse con los hombres del Marinidra, bajo las órdenes del mandador y luchador Antonio Pérez Acosta, Tonono. Argentina, Bielorrusia, México y Zamora unieron sus fuerzas para derribar al contrario, suscitando aplausos, risas y voces de apoyo entre el numeroso público asistente. No hizo falta animar a los jóvenes luchadores y luchadoras a vestir el pantalón de brega, que se hicieron con las mañas del agarre y el bloqueo, mostrando una gran destreza en su práctica. Posteriormente, sobre las 11:30 y tras la exhibición protagonizada por los integrantes del Marinidra presentes en el encuentro, la danza relevó a la lucha canaria para tomar las riendas en la Plaza de los Molinillos, gracias a la actividad Ven a bailar con los grupos del festival, una clase de baile en la que el intercambio cultural se materializa a través de los ritmos de cada país. Tanto el público como los participantes tuvieron oportunidad de aprender a ejecutar nuevos bailes que se intercambiaban entre los distintos países. A este encuentro con la cultura a través de la música y el baile, al que también asistían mayores y familias del municipio, se sumaban los componentes de la agrupación anfitriona, Coros y Danzas de Ingenio, organizadora del festival. Con ellos, nuestras Isas y Folías han dado un paso más fuera de las fronteras del archipiélago. Estamos con el Festival Internacional de Folclore, Muestra Solidaria de los Pueblos 2018. En la mañana de este viernes 20 de julio se llevan a cabo los talleres, intercambio de ideas, experiencias a través de las diferentes embajadas culturales que nos visita. Nos encontramos en estos instantes en el interior del terrero El Chiquero de los Molinillos, donde, bueno, pues hoy por hoy sigue el Marinidra llevando a cabo pues sus competiciones aquí a través del terrero municipal de la Villa de Ingenio. Comienza ya las exhibiciones del deporte autóctono para que los grupos también que nos visitan este año en el festival se queden con un pedacito, un poquito de nuestras tradiciones. Y aquí estamos viendo ya pues la primera agarrada, en este caso entre un integrante del club de lucha Marinidra y los grupos que van participando poco a poco durante la mañana. Y estamos viendo ya una de las embajadas culturales, corresponde a la embajada de Zamora, perteneciente a nuestro país, que acaba de llegar recientemente también a la isla de Gran Canaria, y estamos viendo cómo han tomado la grada para comprobar nuestro deporte vernáculo. Bueno, y seguimos viendo más agarradas, en este caso a través de las diferentes mañas, diferentes técnicas de la lucha canaria. De momento están haciendo una breve exhibición y ya de inmediato comenzarán a interactuar los diferentes grupos que nos visitan. Bueno, y la animación, poquito a poco esto se va animando, y vemos ahí por ejemplo también a más integrantes de otra de las embajadas desde México o incluso Zamora, que creo que se está animando en estos instantes a entrar en el propio terrero a participar con una de las agarradas. Bueno, vemos cómo están por ejemplo haciendo entrega también de la ropa para que los grupos, tanto chicas como chicos, hay que decir que se van animando a participar ahora con las agarradas. Vemos a Fernando Hernández también, del Club de Lucha Marinidra, como cada año, en un día como el de hoy, con estos talleres, colaborando con esta actividad. Y ya viene siendo habitual también, en un día como el de hoy, con estos talleres, encontrarnos a un grupo de chicos y chicas que corresponden al programa Respiro Familiar. En este caso, desarrollado aquí en el municipio de Ingenio, a través del área de servicios sociales, en colaboración con el Cabildo Insular de Gran Canaria. Y como no, hoy están presentes en los talleres del Festival de Folclore. Bueno, hay que recordar que este año, el Festival Internacional de Folclore 2018, seguimos viendo esas agarradas, pues lo conforman las diferentes embajadas culturales: México, Bielorrusia, Argentina y Zamora, en representación, la representación española, además de Canarias, por supuesto, que estarán presentes en esta edición 2018. Vemos todavía cómo continúan los diferentes integrantes de los clubes de lucha, porque se van preparando ya, en este caso ya están en vestuario algunos de los integrantes de los grupos para ahora demostrarnos también, bueno, pues sus destrezas y su habilidad ante nuestro deporte vernáculo. Estamos con el grupo de coros y danzas Doña Urraca, que vienen desde la provincia de Zamora. Están aquí porque hace 21 años también lo estuvieron en el Festival de Folclore, y en este 2018 con caras renovadas, o también en este caso, bueno, pues integrantes que se han ido incorporando a lo largo de estos años, quieren participar en nuestro festival. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, de momento
¿Cómo estamos viviendo este momento de intercambio de talleres aquí en el Terrero de Lucha? Bueno, pues muy bien, justo hemos llegado ayer por la noche, por lo que no hemos podido hablar mucho con los otros grupos, pero por lo que estamos viendo la lucha nos está gustando mucho y de hecho mucha gente de nuestro grupo se ha animado ahora a participar. Hay algunos que se han animado, ¿y tú no te has animado? No, he estado a punto, pero yo prefiero reservarme por si acaso me hago daño y luego tengo que bailar y prefiero no sufrir daños. Oye, coros y danzas de Doña Urraca de Zamora, ya decía yo que estuvo hace 21 años aquí, por lo que pueden confirmar algunos compañeros. ¿Tú no estuviste? No, yo soy mucho más joven, yo tengo casi 20, o sea que... ¿Qué destacamos del repertorio, en particular de este grupo zamorano? Bueno, pues tenemos muchas jotas, destaca mucho el sonido de la dulzaina, de la caja, destaca también, sobre todo, dentro del grupo el bolero de Algodre, que es un baile que se reconoce fuera de la provincia internacionalmente. También es característico la gaita de la zona de Sanabria, con los brincados que también enseñaremos. Muchas canciones con panderetas, también con flauta y tamboril, los charros y fandangos de la zona de Sayago. Todo varía en función de las zonas de la provincia. Bueno, pues todavía nos quedan muchos talleres, por lo tanto vamos a seguir nosotros en el interior del terrero. Ya se van animando y vamos a ver también a los diferentes grupos. Muchísimas gracias al grupo de Zamora. Gracias. Ya lo ven, ya se atreven. La más osada, valga la redundancia, la más atrevida, están ya incorporándose para demostrarnos ahora también que ellas pueden y quieren luchar, quieren participar a través de nuestro deporte vernáculo. Lo van a hacer con miembros destacados de la lucha, como puede ser también el puntal, en este caso Agustín González, conocido como Pollo de la Candelaria. Representación de México, de Bielorrusia, también de Argentina y, como no, de Zamora. Bueno, y empieza la participación grupal, Bielorrusia. En este caso estamos viendo también a otro de los luchadores dentro de lo que supone la historia de la lucha canaria también aquí en nuestro municipio, Tomás del Toro, con una integrante del grupo de Bielorrusia, que ha logrado vencer a Tomás del Toro. Impresionante la ovación también de su grupo, pero también de todo el público aquí presente en el terreno de lucha. Bueno, vemos también ahora la representación de los chicos, de esos chicos más valientes de los grupos, de los diferentes embajadas culturales, pero hay que decir también que entre estos chicos se encuentran un usuario del grupo de retiro familiar, que por supuesto también toma su derecho a participar en estos talleres, en estas actividades dentro del Festival Internacional de Folclore. La ovación de México, que está justo a nuestras espaldas, creo que se deja sentir, se deja notar también, y por supuesto el resto de los grupos. En el momento en el que van a comenzar ahora las agarradas, los chicos, los más atrevidos. De momento el centro de atención, el protagonismo lo siguen teniendo ahora las mujeres. En este caso, México y Zamora. Duelo, en este caso, en el terreno del Chiquero de los Molinillos, entre México y Zamora. Vence la integrante del grupo de Zamora frente a la de México. Bueno, qué gran cantidad de ovación por parte de los grupos y por parte de México, como ya les estaba comentando. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, menuda ovación, ¿no?, hacia la integrante del grupo. ¿Cómo? Menuda ovación, digo, hacia la integrante del grupo. Sí. Ay, es que no te escucho. ¿Cómo lo estamos viendo? Es que es imposible prácticamente. No me escucha, pero bueno, vamos a seguir viendo nosotros la luchada. Decía que cómo estamos viviendo estos talleres, esta lucha canaria. Ah, muy, muy intenso. Sobre todo nosotros que somos tan... como tan... ¿Tan guerrero? Generales. Ajá, sí. Bueno, a pasarlo bien, a disfrutarlo. Y vemos aquí, como digo, pues a todos y cada uno de los integrantes del ballet folclórico. Gustavo Vaquera Contreras, de Zacatecas. Muy bien, pues ese es el nombre del grupo de la representación de México. Y continúa la expectación. Ahora estamos viendo a, bueno, pues en este caso, Raico Tejera, del Club de Lucha Manenidra, que ha sido vencido por la integrante del grupo de Bielorrusia. Todos los honores también para la participación destacada en estos talleres a esta hora de la mañana.
Bueno, seguimos viendo otra de las agarradas por parte de grupos como Bielorrusia y Argentina. De Argentina también. Ahí vemos, vence en este caso al grupo de Bielorrusia. Un deporte vernáculo, la lucha canaria, donde por supuesto habría que resaltar los valores, entre ellos la nobleza también, que se deposita en cada una de las técnicas de nuestra lucha canaria. Para ello sería también otro de los símbolos, otro de los signos, sin duda, que debe tener en cuenta todo el público que viene a participar en estos talleres. Estamos con Pedro. Pedro es uno de los integrantes del grupo que nos viene desde el norte de Argentina, desde la provincia de Jujuy. Pedro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal estamos viviendo aquí estos talleres? Bien, está muy bueno. Está interesante, una gran lucha que se aprende, ¿no? Se aprende cosas nuevas de acá de España, cosas que nunca vimos allá en Argentina. Y bueno, cosas que pasan acá en España y nunca vimos allá en Argentina. De momento no se han animado mucho, ¿no?, a participar del grupo. No se han animado mucho. Pero tenemos compañeros que nos están representando. Y hay algunos que los compañeros que nos representaron bien acá ahora. Bueno, pues evidentemente estamos siguiendo las actividades con estos talleres. Pero bueno, ¿te animas todavía o te lo estás pensando? No, lo estoy pensando todavía. Luego a bailar sí, ¿no? Sí, a bailar sí, a bailar sí. Bueno, ¿qué más destacamos del grupo de Argentina, el repertorio ahora mismo? Y bueno, el repertorio es muy grande del fútbol argentino. Tenemos... ¿El norte de Argentina? ¿Ah? ¿Del norte? Sí, del norte de Argentina. Por ejemplo, tenemos el Vamos Argentina y varios cantos de hinchada más. Y bueno, es hermoso también el deporte este que estamos aprendiendo ahora. Pero concentrarnos ahora para ver bien la pelea y después a bailar bien, ¿no? Para representar bien a nuestro país de nuevo. Que así sea, Pedro, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con los talleres. Estamos con Almudena Arbelo, que es la coordinadora del grupo del proyecto Respiro Familiar, que antes les comentaba que este año se viene desarrollando en este periodo de verano aquí en el municipio de Ingenio. Almudena, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hemos visto también a uno de los chicos de los usuarios del programa Respiro Familiar participando en la lucha. Yo creo que ya esto se ha convertido en algo habitual también, ¿no? Sí, es un hábito, sobre todo que salga el chico Juan Miguel, nuestro chico de la lucha canaria, que sale todos los años. Las actividades así ahora mismo que se enmarcan en estos dos meses que dura el proyecto Respiro Familiar, está la participación directa en el Festival de Folclore de Ingenio. Siempre, todos los años. Este ya es mi quinto año y el 5 años que llevamos acudiendo al festival, primero la lucha canaria y luego arriba en los bailes de folclore. Y siempre se les integra y se les hace partícipe todo el que quiera y salen a bailar y a luchar y bueno, lo pasan genial. Es un intercambio sin duda alguna. ¿Cuántos usuarios tenemos del proyecto aquí de Respiro Familiar este año? Por el momento tenemos a 7, 2 se integran después en el mes de agosto, pero por el momento tenemos 7 chicos. O sea que todavía queda parte del mes de julio y durante todo el mes de agosto continuará el proyecto. Sí, hasta el 31 de agosto estamos. Pues nada, Almudena, muchísimas gracias. Vamos a ver si seguimos viendo alguno más del proyecto Respiro Familiar participando en la luchada y si no, luego en el baile, ¿te parece? Vale, gracias, disfruten. Bueno, pues nosotros que continuamos aquí, como están ustedes viendo, en este caso con las diferentes agarradas, ahora el protagonismo lo toma los grupos. Estamos viendo a Bielorrusia, entre ellos como, bueno, pues va a tener ahí un duelo realmente bastante expectante. Recuerden que una vez concluida esta actividad aquí en el interior del terreno El Chiquero de los Molinillos, pasamos justo al lado, a la plazoleta del barrio de los Molinillos, para participar en la actividad Ven a Bailar con los grupos del festival. Bueno, queremos saber también la experiencia de los protagonistas aquí, de los grupos, porque bueno, hemos visto ya a Brenda creo que en alguna que otra ocasión. Brenda, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal esa experiencia con la lucha de ganar? Está muy padre, la verdad, es muy bueno conocer de otras culturas y más como la de ustedes, que de aquí de Ingenio, que es muy
muy grande. O sea, aparte de estas peleas que estamos conociendo, nos han llevado a otros lugares que son muy interesantes, y ellos también van a conocer un poco más de nuestra cultura a través de nuestros bailes. Me gusta mucho. Me da la sensación de que desde México han participado más mujeres que chicos, ¿verdad? Sí, de hecho venimos más mujeres que hombres. Bueno, para repetir, la experiencia. La experiencia, pues, en general ha sido muy padre convivir con todos estos personajes, conocer nuevas personas, nuevos lugares, nuevas culturas. Ha sido una experiencia muy, muy bonita que pues hay que aprovecharla ahorita que estamos aquí, conviviendo con todos, como se ve. Claro que sí. Pues nada, Brenda, a seguir bregando aquí en la Lucha Canaria. Gracias. Y ahora estamos con la representación de la embajada, en este caso de Bielorrusia. Armina se va a encargar un poco de traducirnos y de compartir la experiencia que ya está teniendo uno de los integrantes del grupo bielorruso en lo que es los talleres aquí con la Lucha Canaria. Armina, buenos días. Buenos días. Bueno, ante todo, ¿cómo está siendo la experiencia por parte de esta actividad desde el grupo de Bielorrusia con nuestra Lucha Canaria? La experiencia, ¿cómo está siendo? Как тебе покажется вот этот опыт, этот тебе нравится, тебе интересен, но вот эта канарская борьба? Да, это очень необычно. Для меня что-то подобное вообще впервые, единоборства какие-то, поэтому все отлично, я влюблен в это и спасибо вам за предоставленную возможность. Esta lucha canaria le gusta a todos, es algo nuevo para ellos, nunca ha probado algo parecido como este, le gusta mucho. Está algo cansado, ¿no? ¿Ты устал сейчас? Нет, это на самом деле отличный антидепрессант после фестивальных гастролей, поэтому я готов еще драться, бороться и еще. Dice que no está cansado, que es un poco, le da mucha fuerza para bailar mañana. Bueno, pues que esperemos que tenga esa fuerza, porque desde luego hay que seguir teniéndola. Nos queda mucho festival durante todo este fin de semana aquí en la Villa de Ingenio. Bielorrusia, con nosotros. Por cierto, antes que se nos olvide, pues también este año ya viene siendo ya habitual en los últimos años la visita de un grupo de personas mayores desde el municipio de Santa María de Guía, desde el centro de mayores de Guía, que están aquí participando en los talleres, y a continuación también le veremos con los bailes. Bueno, y después de esta demostración, de esta exhibición acerca de la lucha canaria, con la participación de los diferentes grupos, nosotros vamos a dejarlo aquí, el Cerro del Chiquero de los Molinillos, pero nos vamos a un lado, a lo que es la plazoleta, la plaza del barrio de los Molinillos, porque allí ahora va a comenzar en breve la actividad del baile con los grupos. Ven a bailar con los grupos del festival. Una actividad consolidada también en el marco de estos talleres, como cada mañana de viernes, dentro de la semana grande de nuestro festival de folclore. Con esta foto de familia, nosotros aquí lo dejamos, pero ya digo, nos vamos ya de inmediato hasta la plazoleta de los Molinillos. Y como ya les contaba, comienza en estos instantes, ven a bailar con los grupos del festival, otro año más desde la plazoleta de los Molinillos. Comenzará Argentina, luego Bielorrusia, también México y Zamora, representación canaria, y terminarán con el himno del festival para compartir también, en este caso, las diferentes danzas de las embajadas culturales. Va a comenzar desde la percusión en el escenario de la plazoleta, y luego aquí los grupos harán una pequeña demostración para todos aquellos o aquellas que quieran luego participar a través de las diferentes coreografías. Primera demostración por parte del grupo de Argentina. Viajamos en este caso hasta el norte de Argentina, desde la provincia de Jujuy, nos viene esta representación. Van a hacernos una breve demostración de su danza más tradicional. (Risa)
Bueno, pues estamos viendo a la representación argentina que directamente ha venido al grano, porque además de la demostración ya son varios los grupos que también pues están interactuando con este chamamé. Es una forma de llamar a una de las danzas típicas del litoral argentino, concretamente del litoral de la parte norte de Argentina, desde la provincia de Jujuy. Con este grupo que acaba de comenzar esta actividad, ven a bailar con los grupos del festival. Pues poquito a poco se va animando la cosita aquí también con los bailes. En este caso seguimos con Argentina desde la provincia de Jujuy. Esto es un carnavalito, concretamente desde la parte noroeste de Argentina.
y de Argentina, que te miraron bailando con el humahuaqueño carnavalero, pues ahora pasamos al grupo de Bielorrusia. Una demostración, una exhibición también de una de sus danzas más originales, una muestra de sencillez, originalidad, armonía e integración también a través de la cultura. Aquí esta demostración del baile bielorruso, participando ya también las diferentes personas que, bueno, se encuentran en estos momentos aquí en la plazoleta del barrio de Los Molinillos. Una mañana estupenda, un poquito de calor lógico y propio de esta época del año, del mes de julio, pero acompaña la climatología en cuanto a lo que es el desarrollo de estas actividades en esta mañana del viernes 20 de julio. Bueno, pues concluida así esta demostración del baile bielorruso desde Bielorrusia. Vamos a seguir ahora, creo que es el turno de México, concluyendo luego Argentina. Sí, México procede ahora con su demostración para luego continuar con Argentina, luego representación canaria y concluyendo este taller, esta actividad de los bailes del festival con el himno propio del Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio. Thank you.
Comienza México con su demostración, una pequeña rectificación. Luego le toca el turno a Zamora. Argentina ya participó anteriormente, como veíamos, comenzando la actividad. Vamos con México. Escuchando estos clásicos, como La Bamba, entre otros tantos, y bueno, pues una participación directísima, la del Grupo de México, con la integración de todos y cada uno de los que han querido también participar en este baile desde México. Nos queda todavía la representación del Grupo de Zamora. Y continuamos con los bailes, ahora con la representación de Zamora, coros y danzas Doña Urraca, provincia de Zamora, comunidad de Castilla y León. ¡Ah!
Bueno, pues seguimos viendo cómo se van animando también las diferentes personas, los diferentes grupos también con esta danza de Zamora, desde Coros y Danzas de Doña Urraca. Último de los grupos, aunque todavía queda la representación canaria, por supuesto, para concluir esta actividad con el himno del festival. Mediodía ya de viernes, continuamos aquí en esta plazoleta de Los Molinillos. Hay que decir que realmente uno de los elementos ahora mismo musicales de esta danza, como están escuchando, es precisamente la gaita, también por la proximidad desde el municipio de Puebla de Sanabria con la comunidad gallega. De ahí un poco también el origen de esta danza que están ahora mismo exhibiendo aquí ante todo el público presente y también para los televidentes de este canal de televisión. Y es que Puebla de Sanabria es una de las localidades también que, además de su proximidad, como decía, a la provincia de Ourense, pues pertenece a la provincia de Zamora. Origen de este grupo de coros y danzas de Doña Urraca. Han participado Argentina, ha participado Bielorrusia, ha participado México y ya por último Zamora. Ahora vamos con una representación canaria, con una representación de la isla canaria a cargo de miembros de Coros y Danzas de Ingenio, organizadores, como saben, de este Festival Internacional de Folclore. Luego concluimos esta actividad desde la plazoleta de Los Molinillos con el himno del festival. Yeah.
Y están ya todos preparados, como están viendo, porque ahora van a interpretar el himno del festival. De esta manera ya pues se va a poner el punto y final a esta actividad de los bailes, o vienen a bailar con los grupos del festival. Mientras van a hacer, antes del himno del festival, la demostración ahora también de la Isa Canaria. Bueno, y con este ambiente multicultural, nosotros vamos a poner aquí el punto y final a esta actividad en esta mañana de viernes. Empezábamos en el terrero, el chiquero de los Molinillos, el terrero de lucha, para demostrar también nuestro deporte vernáculo otro año más en el marco de los talleres de este festival de folclore. Y lo hacíamos a continuación con las actividades, en este caso, que tienen que ver con la danza, con el baile de las embajadas culturales de Argentina, de México, Bielorrusia o también desde Zamora, con representación incluida la Canaria. Nosotros vamos a dejarlo aquí, pero recuerden que el festival va a continuar durante todo el fin de semana, este sábado con el acto de clausura en el Parque Néstor Álamo a partir de las 9 de la noche y el domingo con la misa con los grupos del festival. Nos vemos en el Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio.